Los cerveceros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este es su canal Cervezas TV. Bueno, amigos cerveceros, un video más de este canal. En el día de hoy vamos a hablar sobre las cervezas marca blanca. Las cervezas marca blanca son cervezas que sacan los supermercados con el fin de buscar la economía de nosotros los compradores y bebedores. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con la marca blanca de el almacén Carrefour. No es publicidad, no es nada, solo fui a este almacén, compré varias cervezas que ellos tienen. Tienen una buena variedad y por eso decidí hacer el video. Asimismo lo voy a hacer con todos los otros supermercados que existen aquí en España. Entonces bueno, vamos aquí a ir al supermercado. Les voy a mostrar las imágenes y se van a dar cuenta la economía y los tipos de cervezas que hay. Así que va. Ya me encuentro aquí, voy a hacer la compra de las cervezas de Carrefour. Tenemos esta a 22 céntimos. Esta holandesa 25 céntimos. Se ve bien. Esta especial 28 céntimos. Esta extra fuerte vale 50 céntimos, pero es medio litro. La Radler, 35 céntimos. Chandy, 31 céntimos. La Extra 7, 34 céntimos. La Pils, 29 céntimos. Otra Extra Malta, esta vale 39 céntimos. Por último, la sin alcohol, 27 céntimos. Como vieron, son 10 cervezas, 8 marca Carrefour. Y dos de esta marca, que es una marca que solo distribuyen ellos y que la meten dentro de su propia marca blanca, que se llama Königsbier. Entonces, bueno, esta es la primera que voy a probar el día de hoy. Voy a hacer el video alrededor de unos 5 o 6 días porque no puedo hacer todas las cervezas el mismo día. Entonces, hoy vamos a empezar con esta. Vamos a empezar de la más alta, más baja en graduación de alcohol. Esta tiene un 7%. Y dice que es extra malta, extra fuerte. Entonces vamos a probarla. Ya la tengo acá servida. A ver cómo nos va. La verdad está muy bien. Está dulce, no es tan fuerte como dice acá. Y es una cerveza muy buena. Una buena alternativa para cuando no hay tanto dinero. Como pudieron ver, no me gasté mucho dinero comprando las 10 cervezas. Estas medio litro, como pueden ver, vale menos de un euro. Con eso podría comprar dos o tres, si quiero, hasta las 12 del duopack que siempre ven. Entonces bueno, esta es la número 1. Le doy en calificación un 4 de 5 por economía y por sabor. Bueno, amigos cerveceros, ahora seguimos con esta. Esta es extra 7, 7% de alcohol, y es porque tiene extra de malta. Vamos a servirla. Vamos a observar que tiene un color un poco amarillento. Y bueno, esta es la segunda opción de las cervezas de Carrefour. Ya la probaremos a ver qué tal sabe. Está buena. Esta también tiene un parecido a la anterior, la Königsbier. Pero esta está un poco más fuerte. Con su 7% de alcohol, la verdad se nota su amargura un poco. Bueno, amigos cerveceros, continuamos. Ahora vamos a servir esta, que es una extra malta también, pero ya es 6.8%. Entonces, bueno, como hemos visto, las tres primeras cervezas que hemos probado, todas tienen un alto porcentaje de alcohol, pero también porque son extra malta. Vamos a servirla. Veo que no tiene tanta espuma como las otras. Y ya vamos a probarla. Bueno, aquí tenemos nuestra extra malta de 6.8% de alcohol. Me gusta la imagen, tiene el doble lúpulo, no está nada mal.
está muy buena, también tiene un suave amargor, pero bueno, pues ya es un poco menos que la de 7%. Ahí está en cuanto a calidad-precio, le voy a dar un 3.5 sobre 5, no está nada mal para hacer marca blanca. Y ya vamos a continuar con las otras cervezas. Gracias. Bueno, amigos cerveceros, ahora continuamos con nuestra Pilsen. Esta es una cerveza tipo especial Pilsen, la cerveza más común que nosotros bebemos normalmente. Esta junto con la Pilsen normal son las dos cervezas que más se beben, pero esta es la tipo especial. Bueno, vamos a abrirla y la vamos a degustar. Como podemos ver, tiene poca espuma, bueno, ya ahí se va formando. Esta es una cerveza bastante refrescante, tiene un 5.6% de volumen de alcohol, una media normal. Ahora vamos a probar el sabor. Bastante buena, bastante refrescante. Esta cerveza por precio y calidad del producto le va a dar un 4 de 5. Muy buena y muy recomendada. Bueno, amigos cerveceros, continuamos. Ahora tenemos la Pilsen. Esta tiene un 5.5% de alcohol. Vamos a probarla nuevamente. Esta es la cerveza más clásica, la que más se consigue normalmente, hay de muchas marcas, es de las más espumosas. Y ya, vamos a probar. Tiene un sabor a malta dulce, no tiene tanta amargura, es muy buena. Está recomendada en cuanto a precio y sabor y todo. Te va a dar un 4 de 5. Muy buena. Bueno, amigos cerveceros, continuamos el día de hoy con nuestras cervezas Carrefour. Y hoy tenemos esta que es la holandesa, 4.8% de volumen de alcohol. Vamos a probarla, ¿qué tal es? A ver, tiene una lata dorada muy buena. Por lo menos en presentación está súper bien. Ahora vamos a ver en sabor. Es bastante espumosa, como pueden ver. Ya está, vamos a probarla. Dejar un poquito que la espuma se vaya. Está bastante bien, está dulce, no está amarga, pero tampoco se siente como tal el sabor así fuerte de la cerveza que siempre está caracterizado. Es una cerveza bastante suave, pero con buen nivel de alcohol. Le va a dar un 3 de 5 en cuanto a precio, calidad del producto. La verdad que está muy buena. Bueno, amigos cerveceros, continuamos acá, ahora con la cerveza Coins Beer, otra de la marca blanca de Carrefour, pero como les había explicado en un anterior video, esta es una marca que solo distribuye Carrefour. Esta es una cerveza tipo Pilsen, 4% de alcohol. No tiene nada más explicación. Es de las más económicas de Carrefour. Vamos a servirla. Y ya vamos a probarla. Ya vamos terminando con nuestra prueba de cervezas de Carrefour. La verdad que ha estado muy buena, por lo menos por la variedad, han sido muchas y muy buenas. A ver, color opaco, como todas las Pilsen. Bueno. Está buena, no sabe casi amargo ni nada. Más bien un poco dulce.
Está bien para la persona que no tome tanta cerveza, sino que al contrario, que toma ocasionalmente, no le va a hacer daño. Muy buena, la verdad. Le doy un 4 sobre 5. Esta cerveza está perfecta. Y ya vamos a continuar con las tres que nos faltan, que ya son las tres cervezas con más poco alcohol, que una es una Radler, una Chandy y ya la 0.0. Así que vamos para seguir el video. Amigos cerveceros, ya para continuar nuestro video, ya casi terminándolo. Bueno, acá tenemos ya las cervezas que son más bajas en alcohol. Empezamos por la Radler. Tiene un 2.0% de alcohol. Vamos a servirla. Ustedes saben que esta es zumo de limón mezclado con cerveza. Es un buen cóctel. Y para esta época de verano es lo que más se debe. Como pueden ver, ya tiene un poco menos de espuma y un color un poco más amarillo. Eso debido al limón, al zumo de limón. Tiene más apariencia a refresco que a cerveza en sí. Entonces, bueno, la vamos a probar. Está bien, está perfecta. Yo a esta le daría un 3.5 sobre 5. Pienso que, bueno, no es una cerveza como tal, pero es una alternativa para cuando uno no puede beber mucho. Cuanto a calidad y precio, 3.5 sobre 5. Y ya vamos a continuar. Continuamos ahora con esta, que ya es cerveza sin alcohol, pero como todos sabemos, tiene un menos 1% de alcohol. Me gusta la presentación. A ver cómo está sabor. Esta también marca Carrefour. La servimos. Tiene, bueno, tiene el nivel de espuma es normal. Incluso tiene un poco bastante. La vamos a probar y a ver. Está buena, tiene un sabor a bebida de malta, solo que sin azúcar. Y bueno, esta es la mejor opción, ya saben, para cuando ustedes tengan que conducir, que tengan que trabajar. Y bueno, ya nos faltaría solo una y ya va en el próximo video. Salud. Bueno, amigos cerveceros, y para finalizar, tenemos la normal, la común Shandy, que también tiene menos de un 1% de alcohol. A ver, vamos a destaparla. ¿Qué tal es la marca Carrefour? Vamos a servirla. Recuerden que esta es soda de limón con cerveza, diferente a la Radler, que es con zumo de limón. Tiene poco gas, poca espuma. Y ya la vamos a probar. A ver qué tal. Mira, la espuma ya se disolvió. Está buena, como siempre. Sabe más a soda de limón, como a bebida gaseosa. Pero bueno, pues como siempre hemos dicho, para otras personas está bien. Y ya. Esto es todo. Esta le doy un 3 sobre 5 en cuanto a precio, con calidad del producto. Y ya. Nos vamos a ver ahora el análisis completo del video. Cerveceros, eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Como pueden ver, Carrefour tiene mucha variedad de cervezas. En cuanto a variedad, le voy a dar un 4 de 5. Tiene muy muy buenas. Y en cuanto a sabores, también le voy a dar 4 de 5. Tiene sabores diferentes y para todos los gustos. Entonces, bueno, seguiré con estos videos. Espero sigan suscribiéndose al canal. Sigan activando la campana de notificaciones y pronto vamos a seguir con otro video. Desde el próximo video, bueno, quiero cambiar un poco la temática del canal, ya que siento que puedo abarcar otros temas, pero bueno, todo siempre va a ser la mayoría sobre las cervezas y el mundo de la cervecería, ¿vale? Entonces, espero que les guste ese video. Y vamos
con mucho, mucho más contenido. Hasta luego. Salud.